Ok, va. ¿Por qué no me sorprendes? Ok, veamos. Bueno, parece que están dando bien todo. Esto acá. ¿Por qué no sé? Bien, esto está. No, no. No, 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 no quiero ese modo, quiero el otro modo, a modo en el que quería, ¿verdad? Vamos, que se puede. No quiero cambiar el modo escritorio, quiero que me ponga la transmisión normal. Tan difícil es pedirte eso, pedazo de... Gracias, gracias. Por Dios, gracias. Que Dios te lo pague muy duro. Y muy fuerte. A ver, me sirve. Esto la verdad lo estoy haciendo muy improvisado, así que perdón si parece que no sé lo que estoy haciendo. En parte es verdad. Pero... Dame mi cartón de huevos. El mejor trípode para celular de la historia. No miento. Buah. ¿Sabes una cosa mala que tiene este juego? Tiene algunas cositas que corregir, pero una cosa mala es el tiempo de carga. O sea, tardas un huevo cargar todo. Si fuera más rápido, sería mejor. Mierda. Si ves algo que te interese, avísame. No tengo plata. Háblales a todos de No tengo armas para vender. No, porque esa me parece que es la que está usando. No, no está usando esa. Tengo para vender esta. Tengo para vender. Puedo vender esta escopeta. Un buen día para el capitalismo. A ver. Vendamos esta escopeta. Esta misión me está dejando los huevos al plato. Estoy seguro de que volverás por aquí muy pronto. Buah. Estupendo. Nada como no una sirvió. buena venta. Esto te protegerá bien en tus viajes. Bueno, Háblales a todos esperemos que de sirva. municiones, Marcus. ¿Qué tengo equipado? No. Porquería. A ver. Esto acá. Bien. Así es como lo tenía. Oh, no tengo bala de pistola, bueno. Que sea lo que Dios quiera. Buenas maestros y maestras, ¿cómo va? Mi nombre es Secreté y... ¿Qué es esto? Esto se llama Borderlands. ¿Qué es Borderlands? Es un... first person shooter con... Cyberpunk. Con toques de RPG. Muy bueno, muy copado, muy lindo, conocido. Hace poco salió en Epic Games la... Y creo que después se pasó a Steam o no sé muy bien, no me acuerdo muy bien cómo fue. Pero la cuestión es que se largó hace poco la tercera entrega de esta saga. Y yo estoy acá atorado en la segunda con una misión de mierda. No les voy a contar toda mi historia en este juego, sino simplemente decirles que entre una de las últimas misiones que tiene este juego, hay una especie de colisión en la que tenés que sobrevivir. Una serie de rondas oleadas. Básicamente eso. Yo llegué a la última, esta es la última. Y
Sí, esta es la última oleada de todo este de toda esta misión. O sea que si te, la última ronda de toda esta misión. Y tiene 7 oleadas. En mi muy mala suerte, he perdido incontables veces. Estaba hasta el culo de guita. He perdido toda la plata. He perdido munición. Me he llenado las pelotas de esta mierda. Y lo más lejos que llegué fue en la sexta o en la séptima oleada de esta última quinta ronda. Como comprenderán, estoy un poco hasta las bolas. Y como quiero terminar esto, y estaba estudiando, y dije, ¿sabes qué? Voy a tomarme una pausa. Y como sabía que esto me iba a llevar tiempo y los estaba dejando colgados últimamente, dije, ya que voy a relajarme un rato, qué mejor que hacerlo delante de ustedes. Así de paso aprovechamos. Y me compenso un poco por lo que pasó con el directo, el último directo de Skyrim. Que aviso, el último directo de Skyrim pasó lo que pasó porque se cortó la luz. No fue mi intención. Después denunciaré a Epic. O no sé. Encima fue durante un minuto exacto que se cortó. Oh. Bueno, robotos. Hay robotos de lo que quieran. Lo más problemático, unos que vuelan. Que aparte de dispararte energía eléctrica, que es de lo más de pelotas que hay, gracias. Bueno, vamos. Aparte, eso es lo más rompepelotas que hay, el tema de la energía eléctrica, porque te jode el escudo. Vuela y van reparando a los demás robots. Entonces, te hacen gastar balas al pedo. Mierda. Encima, como se mueven poco los hijos de puta. Mierda. Bueno, cuestión. Hay una serie de personajes, hay cuatro personajes. Después agregaron dos más, pero son de contenido descargable, DLC, que yo no adquirí, así que no lo puedo usar. Y ahí entre los personajes que está un fucking ninja. Un fucking y asombroso madafaka ninja. Obviamente no la dudé y me lo agarré. Y al ninja también. Y la habilidad que particular que tiene el ninja es la de crear un clon y ir en sigilo. Y aparte tiene un bonificador a lo que es el daño físico. Bueno, ¿viste? Ah, okay. Hijo de puta. Si quieren les puedo ir resumiendo mientras todas las mecánicas de este juego, pero comprenderán que si no les doy mucha pelota al principio, no es porque los desprecie, al contrario, sino porque esto requiere bastante concentración, bastante más de la que me gustaría. Sos un infeliz. Bueno, esto se llama segunda oportunidad. ¿Qué pasa? Cuando te matan tenés un determinado periodo de tiempo correspondiente con tu barra de vida para matar a alguien más. Si lo logras hacer, te recuperas la... No, no es justo, boludo. Ah, te recuperas parte de la barra de vida. Sí.
Comprendieron bien, caerse de esa plata, caerse de ahí implica que te matan. Me cago en la mierda. Bueno, como dije, tiene ataques de sigilo y va variando. Tiene distintas habilidades relacionadas con ello. Bueno, los robots estos tienen distintas habilidades, ya lo van a ir viendo, es una cama más rompepelota que la anterior. Domo arigato, Mr. Roboto. Bien. ¡Hostia! Las armas, como ven, tienen distintos tipos. Hay algunas que son, que tienen propiedades de ácido, hay algunas que tienen propiedades eléctricas, algunas que son palas explosivas, como esta. Son de las mejores, excepto cuando tenés que apuntar con precisión, como me pasa con el tema de los robots, los voladores estos. Los healers. Bien. Después tenés propiedades de fuego, después una de slash que hace que el objetivo sufra el doble de daño mientras está manchado de slash. No sé si tengo algunas armas de slash, pero no sé si las tengo equipadas ahora. Lo bueno es que podés reequiparte el arma que quieras. De hecho, no es, yo al principio iba solo rifle y... Listo. Desternillante, has caído en mi trampa. Date por muerto. Muera, 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 muera. Ay, Dios, 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 Dios. Y sí, eso fue una referencia a Star Wars. Bueno, vamos, 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 vamos que te mato. Vamos que te mato. Dios. ¡No me esquives! ¡Forro! ¡Morite! ¡Morite! ¡No, no! ¡Ah! ¡Coño de la madre! Cagan esos robots del orto, los voladores. Si no existieran, esto es tremendamente más fácil. Pierdo vida y balas al pedo tratando de matarlos. Y no tomé la... Mierda. No tomé la misión. Pierdo vida y balas tratando de matarlos. Me desgasta. Y... yo me cago en todo. Porque después llego cansado. Y no es la única ronda que aparece. Aparecen ronda por medio. Una de las habilidades que tengo es, con este ninja, es que los golpes cuerpo a cuerpo me recuperan parte de la vida. Proporcional a la vida que me falta. Bien, no sé cómo le disparé, pero le disparé. Son dos menos. De entrada.
No, 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 tira. Bien. Tengo la costumbre de recargar mucho. Y con este arma no es bueno porque... Por eso, porque tiene muchas balas. Pero en contra posición. Mierda, no veo nada. Estúpido. Dios. Qué tensión ahí. Tensión al pedo encima, porque era por no ver nada. Nah, sos un infeliz. Toma, porro. Morite. Pero... Pa' su caso. ¡Pero morite! Oh. Míralos ahí los forros. Si no, eso que curan. Yo, pero... Nada, me pongo así y ya está. Se van ahí dando escudo encima. Porque hace que cueste todo más. ¿Qué carajo? Oh. Bien. Pero si yo... Las explosiones te hacen saltar, es... Ah, es una basura de persona. Ay. Aviso, granada, necesito reparar. No, 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 subite. Nada de rendirse, reparaciones ya. Estúpido. Matando partido. No. Bien. No, 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 no. Mal, 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 mal. Oh. No, 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 no. Ah, mierda, 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 mierda. Mierda. No, no, no. Coño, 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 coño. Aparece, 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 aparece. Dale, dale. Algo que matar, algo que matar. No. Ah, eso es re horrible. Te pasa un montón en esta zona. En otras no, pero en esta es horrible. Te matan y como los enemigos se dispersan.
cuando necesitas matar a alguien así, están en la punta del muelle. Entonces no podés revivir. Hace una bocha. Cuanto más, cuanto menos quedan, más pasa, más se dispersan. Encima tienen de todo esto, hijos de puta. Ah, vamos. Vamos, vamos. No puede ser. Bueno, están estos como problemáticos, o sea, están los voladores como problemáticos. No, en realidad los voladores son el problema en esta... En todo esto. Porque los otros voladores lo que tienen es que te lanzan misiles también. Entonces tenés... Estos... Explota ahí al pedo, dale. Al pedo como bocina de avión. Bien. Listo, creo que me deshice de los voladores. No, queda uno. Por supuesto que iba a quedar uno. ¿Por qué iban a morir todos? ¿Por qué iban...? ¡No, no, no, no! Con diferencia la peor es que estoy jugando. ¿Has sufrido tan horriblemente que tu vida no tendría sentido sin la muerte? Hyperion te recomienda matarlo. Me encanta el humor de este juego. O sea, me enamoró. El juego me enamoró aparte porque es muy divertido jugar, con mecánica y todo. En realidad el juego es extremadamente bueno, pero acá es donde se van a la mierda. O sea, como que no midieron bien esta porquería. Dijeron, ¿qué sería divertido? Mándale todos los tipos de bichos por 4 a loco y que se las arregle. Y que después vayan sumándose más todavía. Porque todos saben que mientras más bichos, más diversión. Ven, miren, te hacen ese bombardeo del orto. Anda, ¿cómo era? Sky... No me sale ahora el de Transformers. Me quedé un avión. Que siempre trataba de pisar a Megatron. Coño de la madre. Ven que son una basura ustedes. Cuando ya el guapo los diseñó, dijo: ¿cuál es el bicho más molesto que puedo crear? Este. No puedo crear algo más molesto que este. Y los creó. Los creó con tanto amor por el odio. O sea, es insano el amor por el odio. Tomá.
Insano el amor por el odio que tenía Jack el Guapo cuando lo diseñó. Pero pégale. Bien. Listo. Puedo estar un poco más tranquilo. No. Carajo. Te voy a dejar cosas que reparar. Infeliz. Toma. Toma, con la paraste de pecho. Completita. Ven a esto a lo que yo me dedico. Me pongo ahí, tranquilo, de sniper. Me lo sumo más cerca con la pistola. Les hago críticos. Les rompo el orto. ¡No! Uy, este tiene slack. ¿Cuánto sale? Carajo, no entiendo cómo estaba sobreviviendo, pero bueno, no sé, un campo de invisibilidad mágico que me estaba desviando las balas. A ver, no, pues nada, yo ahí te pegué, forro. A ver, vení, asoma el marote, dale, cole, cua. ¿Algún otro? Ya, sin brazo. ¡Oh! ¡Snap! Parece que a alguien se le cayó la jeta. Sé que hay una opción secundaria de matar tantos con crítico. Se puede conseguir. De hecho, un poco esto lo estoy haciendo en parte para no gastar balas. En parte para conseguirlo. Pero me preocupa vivir. Me preocupa más vivir que hacerlo de la forma perfecta y desbloquear el final verdadero. Así que... ya en otra ocasión tendré tiempo de... de ponerme a lo super hardcore gamer. De momento me basta. Con no perecer en el intento. Ay, Dios. De sobrevivir esta ronda. Pero es que no era tan complicado. Es que no era tan complicado. Un par de... bueno, estoy bien en realidad de cura. Ah, porque creo que tengo una habilidad que también me cura con los críticos. Pero esa no me acuerdo del todo.
Pero me... Bueno, no importa, no importa, no importa. Coño de la madre. Ha sido genial. Bien. Estamos bueno, estamos bueno. Estamos bueno. Hijo de puta. No, 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 no. Y no te maté. Tengo uno más. Está probando ahí con una caja. Puta madre. Puta madre, güey. Es un poco desperdicio agarrarlo ahora, sí. Pero si no lo agarro ahora, ¿cuándo? A ver, quiero ver qué hace. Ahí. Pero la reputa que te parió. Soy un fantasma. Toma. ¡Hostia! ¡Oh! Ay, me acuerdo de esta. Esta es problemática porque estos bulldozers, como bien pueden ver, te devuelven las balas. Entonces es complicado por eso. Lo bueno es que... Lo explota ahí. Bien. Oh, ya llegaron los pelotudos estos. No, no, no. Bien. No, 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 no. Oh. Tenía tan bien la puta madre. Tendría que haber hecho el fantasma y haberme... Ah. Has vuelto. Gracias por la pasta. Buena suerte. Ah, venía tan bien. Sí, eso. No encontrarás mejor. Vamos a vender las armas pedorra que agarré. Deberían ser las últimas. Esta. Hay otra más, era esta. Y creo que había otra más, pero ahora no la veo. Otra vez hacer esta misión, es un parto. Peor es que me falta esta misión y creo que no tengo nada más por hacer. El resto lo hice todo, o sea, completo esta misión y completo el 100% del juego. Así como suena. Thank you.
Bueno, ya dejé una jeringa ahí de vida. Bien. Otro que muere. Voy a hacer de 4 nada más empezar, me parece. Así tengo suerte. Lo hice. ¡Kaboom, baby! Bueno. Ahí hay otro, pero... Lo que supuse. Me va a ser fácil. Lo único que estoy por subir de nivel. Irónicamente, desde que empecé a hacer esto, subí 2 niveles. A vos te quería, porro. ¡Pum! No, en serio, no. Tengo suficiente pánico a esa cosa ya. Hijo de puta, pero te maté antes. Un poco hábito, abuela. Toma, porro. Justo vengo a matar al que es explosivo. Justo vengo a matar al kamikaze. Bueno, no importa. Vamos que se puede, por favor. Uh-oh. Activando poder. Desaparezco. No puedo tener tanta leche. Bien. Un poco de fortuna que me sonríe. Destornillante, has caído en mi trampa. Date por muerto. A ver, señor barredora. Don Barredor es quien yo soy. No sé usted. A ver. ¿Quiénes son? No son más hijos de puta porque no es el día. ¡Tomen! ¡Cabrones! ¡Ay, lo entiendo! ¡Porque es Borderlands! Estoy muy listo. Más 1000 de IQ. Las personas listas suelen tener 200 o más, yo tengo 1000. En valor absoluto. Si es positivo o negativo, eso no importa. Yo tengo 1000. En valor absoluto. Haría la prueba, pero es que sería perder el tiempo. Y ya todos lo sabemos. Ustedes lo saben, yo lo sé. Que el jalapuertas que acaba de morir lo sabe. Es la primera vez en todas las veces que he tenido que repetir esta misión que estos forros, porque no se les puede decir de otra manera, están matando.
A ver. Mierdas, pero si yo te... Bien. Creo que si les pegás esos misiles los podés destruir. Pero no estoy 100% seguro y no es una teoría que me gusta. Que estoy dispuesto a comprobar ahora. Bueno, brazo menos. Oh. ¿Dónde? Mierda. Toma. Y vos también. Por mala gente. ¡Hostia! Subida de nivel, papu. No sé qué voy a subir, pero puedo subir algo. La dificultad. Como dije, 2000 IQ. No, había dicho 1000, ¿no? Bueno. Acabo de hacer un nuevo test. Mental y las pruebas me dan más todavía, así que más a mi favor. Ay. Eso fue tan Matrix, fue genial. Lo bueno de esta bala es que, aunque te las reflejen, como... Como son explosiones... Trato de pegarle ahí a los pies siempre. Que no llegan a reflejar. ¡No! ¡Hostia! ¿Qué dijimos en el directo pasado de decir tantos hostia? ¡Hostia puta! ¡No! Ok. Ahí no está por morir. Bien. Váyanse a mamar. No sé, una cerveza por ahí. Mámense, pero de remamado. ¿Se murió de un crítico? Vos también te podrías morir de un crítico. ¿O no? Eso fue un crítico. Como que hay... Ensalada de mariscos, que es un crítico. Toma. Mostrame el otro brazo. Y no se te cayó porque... No sé, está hecho de diamantium esa. No alcanzaba para diamantium de las dos prótesis. Tenías que elegir. Elegiste el izquierdo, ¿verdad? Ya. Yo también hubiera hecho el izquierdo. Pido
Pero si me tuviera que hacer la paja con la prótesis adamantium, medio que me haría daño. Así que es una buena decisión la izquierda. Va, salvo que sea zurdo, en cuyo caso es una mala decisión. Pues bien. Mal. ¡Uf! Bueno, que tengo estos momentos de pausa. Bien. Ya está. Le saqué las armas principales. Ahora solo resta ser pacientes. ¿Vieron la tercera temporada de SAO? Cuando van al mundo este Cyberpunk, que es también, que va con armas y todo. ¿Se acuerdan de uno de los jefes que enfrenta la nueva Loli Waifu? Está así constantemente punk, que se gasta 50 cargadores para poder matarlo desde más o menos así. ¿Van a acercarse al bicho? ¿Ella solita? Bueno. Revivamos esa serie. Por más que ya debió haber muerto hace tiempo, revivámosla. Yo puedo decir sin temor a dudas que la primera serie me la banqué porque era lo que estaba, era lo más in del momento, y fue como, es un concepto interesante, no muy bien aplicado quizás, pero interesante. La segunda fue como, ok, ¿por qué existe esto? Pero bueno. La tercera me gustó mucho, porque fue lo que tendría que haber sido la segunda para mí. Y después cuando tienen que hacer esa misión de no sé qué, de los cosos nórdicos, no sé qué traponga más, fue como, esta serie ya no tiene más puto sentido. Ahí dejé de interesarme al completo por SAO. Tus ojos mienten, una ilusión te ciega. Perdón que mi grito tan varonil de guerra los haya intimidado. Mi objetivo era intimidar a los robots. Pero bueno, es perfectamente comprensible si logré intimidarlo a ustedes, sobre todo si logré intimidar a un robot. Es normal que ustedes se sientan. ¿Qué sos, Phoenix Wright, boludo? ¡Toma! A los sanguijuelas. Tengo miedo, mami. Me asusté a mi perra. Ay. Arte, hace un feliz. Listo. Tengo miedo de saber qué es lo que me está tirando los misiles. Pero eventualmente lo voy a tener que enfrentar, ¿no? Bueno, siempre puedo quedar. Ah, ya sé qué es. ¿Puedo no enfrentarme a eso? Bueno, en realidad me está yendo mal así. Esa cosa lo que hace es, entre otras muchas, que va creando otros robots. ¡Odio a esos buscadores de la cámara! ¡Tú eres tan rápido! Eso no quiero que...
Que conste en acta que ese se cruzó. O sea, yo no estaba intentando matarlo a él, pero él decidió que quería morir y se me dijo: no, 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 apunta aquí. Me agarró el cañón del arma y dijo: now. Ese está... parece que está así. Había un baile, ¿no? Que era... un paso de baile. Tú no me puedes golpear. Porque el ninja es una forma de baile. Tú no puedes meter al ninja porque el ninja es una forma de baile. Oh, sí, nana. Ah, mira. Yo tengo el poder de un rifle. Bueno, venimos bien, no la caemos. Ahí soltó vida, ¿no? A ver. Yo sé que me quedo puto. Bien, esto era lo que quería alcanzar. Todavía me falta. Mierda. No. Están ahí. El problema es que no los veo. Pero ellos seguramente me van a ver. A ver. Ah, ahí estaba. ¿Dónde está el otro? Detrás de ese montón de basura, seguramente. ¿Por qué él es una basura? Bueno, ahora viene la ronda más tediosa para mí, me parece. La ronda en la que tengo que hacer esto porque si no muero de forma patética. Sí. Tan 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 tan. Pero miren eso. Por Dios. Cuando se creía que no podía haber ser más molesto. Pero miren. Tiene forma de pedir un patrón de vuelo. Ten una granada. Encima. A vos, a vos, a vos. No, 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 no. Bien. Dale, dale. No, 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 no. Tienen patrones de esquive. Ah, Dios. Encima tengo que matar eso porque los recupera los demás. O sea que si no es un gastadero de balas. No sé por qué ya he pasado por esta zona. Está todo en esta ronda. No sé ni qué digo ya. Ya. Ah.
Joder. Ay. Por favor. Llevo... Estoy en cuarto año de ingeniería mecánica. Les juro que no encuentro sentido a la forma en la que está volando. Aún asumiendo que esto es un coso futurista en el que se pueden hacer un montón de cosas que... Lo único que se me ocurre es que tengo una... No, sí, puede ser. Que tengo una especie de propulsores que le permita, o sea, a medida que está así, que le permita maniobrar mientras está haciendo así. Pero, le Dios. ¡Ah! Me triguea. Esta es la escopeta que uso, me parece. No es la escopeta que... Sí, es la escopeta. No. Yo quería la escopeta, gasté un... No, sí. Para. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos. Mira cómo se puede ver. Muere. Bien. Bien. Creo que ya no quedan más de los que... Antes hablo, antes aparece uno. A ver. Bueno, ahora sí, creo que ya están todos. Ah, mira la que aguantan. Bueno, calmémonos, porque ya estamos bien, Ya los chabones no se van a recuperar, ya no se van a regenerar, así que estamos bien. Está buena. Desaparezco. Un fantasma en combate. Siempre a punto. Ahora si nos movemos. En teoría, se vienen acá. A querer hacerte el culo. ¿Verdad? Verdad verdadera. Vengan. No.
No, 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 no. Mierda, quedaba uno. Oh, muchas gracias. Muchas gracias, en serio. Ahora, ahora me fijo. Perdón, pero tengo el coso este en la pantalla completa. No, vení acá, vení acá, vení acá. Vení acá. Muere, listo. Pero en serio, muchas gracias. Lo agradezco todo por hasta. Hijo de puta. Te voy a... No. Oh, ¿a dónde ibas? ¿A dónde ibas? Mierda. Seguramente lo vas a ganar ahora. Mierda. Vení que te reparo el ojete. Oh, sí. A ver. Pedazos de animales. Vamos. Que se puede. Que se puede ganar. Tengo miedo de salir. ¿Dónde están? Toma. Toma. Me cago. Esto un poco más rápido. Vengan. Vengan, si yo quiero matar, pero es una forma de querer, ¿no? Estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared. Hola. Ah, que soy poco hábil. Vení que te demuestro mi habilidad. Se te trabó algo, amigo. Ay, se me terminaron las balas. Bueno, esta ronda es... Una vez superada esta ronda, ya está, todo es cuesta abajo. Bueno, en realidad no, porque la siguiente ronda son también jodidísimas, pero bueno. Vení, decímelo en la cara. Bien, no tengo munición de pistola. Esto no me va a servir. Así que voy a tener que utilizar la de Slag. No me gusta mucho esta, porque es bastante débil. Aparte el apuntado que tiene es medio pedorro. Pero a falta de pan, que coman torta. Dijo la reina. Y la decapitaron en la plaza pública. Con la guillotina. Esto es un suicidio. A ver. Están viniendo de allá. Ah, ya me acuerdo. Ahora sí.
Como buen francotirador. Y ahora no. No me jodas. Yo ese te pegué, toma. Me pica el brazo, no sé si no me picó un mosquito. Che, tenés algo en la pierna. Perdón, se me fue el dedo. Ok. Vamos. A la tonta y a la loca. Estas son las más fáciles. Estoy. Estoy a punto de conseguir los 30 de esto. Malo será que no pueda hacer dos muertes críticas más. Está bien, me voy a acercar un poco. Ahí tenemos otra. Hola. Bien. Bueno. Malo será que no pueda hacer otra. Tengo 5 balas. Coño. No. Mierda. No. ¿Dónde en el miércoles está? Bueno, acá no. Me olvidé que tenía que dejar esto activo. Oh. Me cago en la puta madre, tanto. Oh. No te triggeres. Pero cómo no hacerlo con esta. ¿Cuál es? Nacho Alca, muchas gracias, hermano. Muchas gracias por haberme, por el follow. Tarde, pero seguro. No puede ser, boludo, porque vino el pelotudo con el bazooka. La cosa es que Hyperion está segura de que no ha sido culpa tuya. Te lo dirás sin tapujos. Sí, casi todo el género lo he cogido de las manos frías y muertas de algún aventurero. Cógeme esta. Así nomás te lo digo.
Ahora no sé cuáles son las mías y cuáles no. Hay una de acá que no es mía. Eso seguro. Ah, el escudo no es mío. Tengo equipado. Bien. Equipémonos. ¿Dónde está el rifle? Otra vez. Este, el daño explosivo. Este. Va a la segunda. Segundita nomás. La ronda está a punto de empezar. Me dedicaré a dar ánimos morales. 5, 4, 3. A ver, quiero ver cómo spawné este. Ya me acuerdo hasta dónde spawnean algunos bichos. Ay, 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 se pone el gato fuera de bateo. Toma. ¿Hay algún otro que me...? Vengan con papito. Papito necesita guita. Papito necesita esto. A ver. Au. Desternillante, has caído en mi trampa. Date por muerto. ¿Dónde está? ¿Dónde? Ah, 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 ah. Pero corre y salta a la vez. O no puedes hacer eso. No te da el IQ. No te da el IQ. ¿Por qué no te da el IQ? Que te dé el IQ, coño. Recupera. Hola. No. Bueno. Eso es lo que tengo que hacer. Ah, este era el himno que me tenía marcado. Porque no tenía miedo de pegarle, porque vi un que decía un esquivador igno y no sé qué poronga más. Y entonces fue como, pero si le pego muero. Bueno, ya está, fue Lidio. Hola. Au. El dolor me duele. Malo roboto, malo.
Agarra esto. Bien. A ver. Ustedes, pedazos de sabandija. Bien. Crítico. Y en toda la cara. Ah, pensé que había hecho un doble. Un doble headshot. Digo, wow. Dame mi premio ya. ¿Vos sos el de la...? Justo. Si lo hubiera querido sincronizar más, no me salía. Yo tampoco a mí, pero esto no se va a ganar por no mover el objeto. Ah, eso pasa. Cuando hago un ataque crítico me voy regenerando la vida. O esto se regenera la vida solo. Ah, cuando estoy fuera de combate se me genera la vida, claro. Algo así era la habilidad. Pero eso después es un crítico. Esto. Ah, puede que haya un ingeniero. Puede que fuera uno de los ingenieros. Sí, tienen esa costumbre. Oh, hostia. No. Lo que Dios quiera. No, no estaba recargado. Chao, perdí. No había llegado. A ver, puede que sí. Me queda un punto de vida. Me queda un puto punto de vida. Me cago en todo lo cagable. Un punto de vida. El forro de mierda. No puede ser tan hijo de puta. No puede ser tan hijo de puta. No puede ser. Puede ser. Porque me olvidé de recargar, porque ya estaba muerto, eso forro infeliz. Ya estaba muerto. Soy capaz de matar todo santo puto bicho que haya en este puto juego, pero no soy capaz de vencer este mi desafío del orto. Tiene las bolas al ploto. Roto. Ya saber, feliz. Saber cómo te... ¡Ah! Aparezcan. Aparezcan. Changos pelones. Mira, pero mira cómo te... Mira cómo les rompo el ojete a estos.
Pero vení, 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 vení. Vení, vení. Vení, si estamos somos amigos acá, mirá. Mirá, mirá, Toma. ¡Ay! Que vienen más changos. ¡Ay! Que vienen pájaros blancos. Que vienen anguilas voladoras. Mirá, a mano, a mano, a mano que lo mato, a mano. Pero vengan acá. Tomen. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que aparezca. Se lo ordeno. Que aparezca. A vos te quería ver. Hola, rey torosimio. Vení, vení, vení. Un minuto me duraste. Uno solo. Un fucking y mísero segundo. Referencia a Donkey Kong. Por si no se había dado cuenta, ¿no? O sea, un poco obvio, pero bueno. Sin martillo. Mirá. Tengo de todo el poder infinito en mis manos. Si tengo el poder infinito, ¿por qué no soy capaz de superar esa poronga de desafío? Es una mierda. Es terriblemente fácil. Me hicieron daño. Sí, pero me enfrenté a un mini boss y a un boss. Y fui como Pancho por mi casa, fui de hola, estoy en calzoncillos, con una taza de café en la mano y una pistola en la otra. Vengo acá a saludarlos. No me nieguen que fue así. Porque cambien el café por el mate. Estamos en la misma. Bienvenido a la clínica portátil del Dr. Zed. ¿Qué te duele? Nos vemos. El culo. Tengo el culo adolorido. Esa no es mía. Ya he probado esto, pero a ver si sirve. Vaya. Voy a probar con esto.
Oh, por Dios, qué pistola más fea. No, no tengo nada mejor. No, porque no tiene. No tomé la misión. Menos mal que los desarrolladores piensan esto a prueba de pelotudos. ¿Cuál es la estupidez más grande que puede hacer alguien? Que se mande acá sin haber tomado la misión. No, nadie va a ser tan pelotudo. Pasa que cuando pensás en un plano tan alto como yo, que tengo un IQ tan alto, te olvidas de las cosas mundanas, como aceptar la misión por la cual viniste acá. En serio, es horrible esta cosa. Voy a sacar un dibujito de los Looney Tunes, boludo. Qué cosa más fea. Dejen de dar escudo y de curar y de vivir. Ya que estamos. Ya que vamos a pedir cosas. Bueno. Están pasando tres pueblos ustedes también. Okay. Ah, genial. Gracias. Pensé que ya estaba muerto otra vez. Bueno, está funcionando esta pistola. Será fea como pegarle a una madre en su cumpleaños, pero funciona. También tiene menos alcance que no sé qué, pero bueno. Recarga rápido, que eso es otro punto a favor. Ah, mirá, mientras voy disparando se acomoda. Hay un montón que tienen esto. No es la mejor, no me gusta mucho esa habilidad, pero bueno. Dale, sin piernas, sin piernas. A esto si le sacan las piernas son un chiste. Bueno, la pistola fea se está ganando puntos. A base de esfuerzo. Bien.
Bien hecho, pistola fea. Descansa. Te doy permiso para descansar. A ver. ¿Te pensás que sos ninja? Tú no puedes manejar el ninja, porque el ninja es una forma de baile. Hijo de puta. No me vengas con esas bazucadas. Has tirado mejores, pero eso es bueno. Ha sido genial. Te quedaste quieto, cagaste. No es la idea más brillante que has tenido, Mr. Soldado 32. ¿Cuánta gente ocurrirá? Welcome home, you are fair for far. You are so fair for far too long. Welcome home, you are fair for far too long. Ah, ya me parecía, digo, ahora es un objeto inmortal. Sabrá, ya que estábamos hablando de eso, capaz que dijo, ¿sabes qué sería buena idea volverme un objeto inmortal? No sé. Ya este juego me espero cualquier cosa. Este juego cabronazo. A ver. Bueno. Bien. Estúpido, estúpido con sus estúpidas estupideces. Nah, eso te pegó. Ah, justo así. No. Estoy listo, estoy listo. Destruyante, has caído en mi trampa. Date por muerto. De hecho, sí. Me encanta hacer eso. Nah. A ver, no le estaría haciendo crítico, pero al menos le pego a ese. Ahí estamos. Bien. Tomá, te quedaste sin los misiles. Nah, eso te pegó. Ahí estamos. Esta era la ronda. Esta era la ronda hostia. La ronda favorita de los hostiados. No. Mierda.
Nah, eso te pegó. No. Oye, porque me haya callado, pero bueno. Están viendo que la cuestión no es. No está. Pa' chistes. Bueno, en realidad sí, pero no tanto. Ok, una bomba. Tengo que aprender a lanzar eso. ¿Dónde está la escopeta? Esta. Estoy por caer. ¿Qué carajo? A ver, pedazos de... ¡Ay, mírame! Soy muy cool. Tengo cuchillas. ¡Au! No me toques. Ay. Ah, justo ahí. Bueno, ahí también me sirve. En realidad no. Ok, I'm fucked. En cuanto antes lo acepte. Desternillante, has caído en mi trampa. Antes me dejará de doler. Comela, todo, da. No puede ser, porque no se huya. Mientras creas en ti mismo, nada podrá matarte de verdad, excepto ya aquel guapo. You know what? Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Concha la lora. Ah, esta misión es. Eso, exactamente. Tomen nota de eso. Es una nueva onomatopeya. Es... Significa todo lo que ustedes creen que significa esa cosa. Todo lo que su corazón diga que significa, eso significa. Eres mi cliente. Dejen que el
los embargue, los inunde en su significado. Tú no puedes manejar el porque el es una forma de baile. Ah. Welcome home, you are far, far, far too long. Si no todas mis armas son... ¿Tenéis ¿No algo que me encuentras sirva? nada bueno? Mis armas automáticas son la solución. Un placer. Pásate luego y te enseñaré la nueva arma del día. Esta es el nuevo arma del día. Tengo 80 de... Estoy por ir al pingo, comprar mejoras. De hecho, sí, voy a irme al pingo, voy a comprar mejor. En realidad, mejoras de espacio. Que me permite tener más munición. Y es que... Me queda esta misión. La misión principal. O sea, me quedan estas dos. Misión secundaria. Nivel 29, debería... Pero así. Así. Coño de la madre. Siempre pasa lo mismo con este cable. Bueno, en realidad agradezco que sea tan largo, pero... Suele traer más problemas a veces. Ah, así debería. Así. 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 Así debería pasarme esta misión. Debería decirle a los robots que uno por uno vengan, se monten y girarlo así. Que hagan molinete. Con el agujero del cargador. Pero no. No. Vamos a un montón de rebotes que tienen un montón de resistencia. No esperes hacer daño. Estoy pero frustradísimo con esta poronga. Encima, tengo lo mejor que puedo llegar a encontrar. O sea... Lo único que se me ocurre cambiar es la escopeta. Pero es que... No tengo muchas más cosas. La escopeta la verdad que es un arma que no... Estoy usando la escopeta acá porque como vieron, si no usas todas las armas disponibles, te terminas quedando sin munición y cagaste. No de eso. Eso, rasguñarme los puntos, pero es que este es mi estilo de juego. Va todo perfectamente con mi estilo de juego. Entonces, no sé. Ya estoy hasta las bolas de esto. Me escucharon bien. Bolas. Bolas estoy de esto. Bolas, estoy hasta las pelotas. Otro día lo continuaré. Con ustedes o sin ustedes. No sé. Pero bueno, espero que les haya entretenido verme rabiar un cacho. Y que no se hayan aprendido que
que nada, que la vida es injusta, una porquería y que y que nada importa porque morir es una forma de baile. Morir es una forma de baile. Maestros y maestras, que Dios los bendiga y se nos quede en Dios, la verdad, mucha suerte. Oh, mira. Nos vemos en el próximo capítulo de... Nos vemos en el próximo stream, gracias por haberme acompañado. Estoy impregnado de emoción de que hayan decidido disfrutar su tiempo bien, que hayan decidido pasar su tiempo con moi. Y nada, nos estamos viendo. Nada, en serio, muchas gracias por haberme acompañado, muchas gracias por haber estado conmigo y nada, nos estamos viendo en la próxima. No sé, me voy a ir a mirar cómo las arañas acá tejen las telarañas. De paso lo documento y soy un 3,7% más culto. Nos estamos viendo prontito. ¿Por qué mierda está tan rajuñado esto? No estaba así de rajuñado. Acá estuvo la perra, me caché en 10. Bueno, en fin, nos estamos viendo.